Eso quiero. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo va el tema? Esto lo cortas. Buenas. Buena. Hola, buenas tardes o buenas noches. Nunca se sabe porque el tiempo aquí es diferente. Esto es una burbuja, estáis en Tabacalera. Y ahora mismo estamos en el semanal, el noticiero semanal de Tabacalera. Hoy tenemos 5 grandes noticias. Grandes por su extensión, pero yo las voy a hacer pequeñas porque me han dicho que solo voy a tener que hablar por cada una 20 segundos. Allá vamos. Vamos a empezar primero con la presentación de Bicicrítica para esta semana. Sabéis que el último jueves, los últimos jueves de cada mes, hay una reunión de bicicletas que siempre se da ahí en Cibeles. A las 8:30 de la tarde hay que estar allí. Pues este jueves hay una nueva reunión en diciembre de bicicletas y se llama Bicicrítica. Ahí puedes ir, andar en bicicleta tranquilamente, ocupar la calle, hacer un atasco más de bicicletas y charlar con los amigos y disfrutar de andar en bicicleta. Os animo a que vayáis a dar una vuelta, os lo paséis bien y luego terminéis aquí en Tabacalera también haciendo un acto lúdico, tomando cerveza. Bueno, eso lo cortas. Bien, vamos a la segunda noticia que nos toca hoy, que está muy en boga. Estamos hablando de WikiLeaks. No sé si está bien pronunciado, pero todos sabéis de quién estoy hablando. Estoy hablando de esa página web que está revelando esos cables secretos de la embajada americana. En este momento, aquí en Tabacalera, hemos hecho un acto de solidaridad con esta página web y con toda su organización. Hemos hecho un mirror. Aquí el grupo de Tabatec ha hecho un servidor en el cual se pueden ver todas las noticias y todos los documentos que están siendo colgados en los servidores de WikiLeaks. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace como un contraataque a las grandes corporaciones. Curiosamente, están culpabilizando a alguien de algo que no tiene culpa. Cuando se revelan documentos secretos, el culpable no es quien los revela, sino quien los emitió. Entonces ahí es donde está la culpabilidad si ese documento es chungo, como se suele decir. Y un dato sobre estos documentos secretos, uno de los más chungos que ha salido, ha sido los experimentos que ha hecho la farmacéutica multinacional, cuyo nombre no me acuerdo ni quiero nombrar en este momento, en Nigeria. Allí murieron 11 niños en un experimento de esta farmacéutica. Y eso está revelado en los documentos y se ve cómo esta farmacéutica y el gobierno de Estados Unidos hizo presiones a los... concretamente hizo presiones al fiscal general que llevaba el caso y le sacó por ahí pues, lo que siempre suele hacer estas cosas, la CIA esto, cosas de... trapicheos entre mujeres y cosas así que se acuestan en la cama. Lo mismo que le están haciendo a Sagar, creo que sí. Bueno, os animo a que visitéis esta página y que sigáis el apoyo a WikiLeaks y aquí estamos. Vamos a pasar con la noticia número 3 de esta semana. Bien, vamos a pasar con la noticia número 3 de esta semana, que es una noticia muy curiosa. Vamos a ver. Si vosotros hacéis sexo cotidiano en vuestra casa y queréis que sea sexo profesional, lo único que tenéis que hacer es venir a la Tabacalera y montar un taller. Eso es lo que han hecho un grupo de personas y esta tarde van a hacer lo que se suele... El título es algo así como Cruising Queen, crucero sexual, podría ser, no lo sé. Bueno, la historia está en que aquí vamos a conocer la teoría del sexo, cosas que no hemos llegado a descubrir con nuestras parejas o en esta forma cotidiana, que claro, aprender de forma autodidacta a veces pues uno por ensayo y error no da con la persona adecuada y se le crea un trauma, ¿no? Aquí podéis venir y ver que vuestros traumas no existen. Podéis ver que el sexo es algo que se puede aprender fácil. Es más, lo podéis grabar, podéis disfrutar de él, salir calientes y luego pensar hacer lo que queréis con vuestros cuerpos. Vamos a pasar ahora a la siguiente noticia, que la noticia siguiente es sobre los talleres, concretamente sobre Cíclica. Cíclica ha puesto en funcionamiento 3 talleres de Linux, concretamente. Claro, esto no es para expertos normalmente, pero hay uno de los cursos que es para todo el mundo. Bien, tenemos un curso de configuración y distribución de redes y sistemas operativos. Un curso de gráfica y de... ¿aquí qué pone?
¿Me informas? Perdona. Gráfica, configuración... Vale, muy bien. Es que lo hacía para que vierais que tenemos director. Está todo pensado. Bien, luego hay un curso que se llama Linux para humanos y ese es el que imparto yo concretamente, que hago horas extras aquí en la Tabacalera. Ahora estoy haciendo el locutor y luego hago de profe en el curso este de Linux para humanos. Os animo a que vayáis allá si queréis cambiar de sistema operativo, no queréis estar bajo las influencias y bajo no se sabe qué virus te pueda colar la corporación de Bill Gates. Bien, vosotros veréis. Pero bueno, os animo a que paséis a Linux, que Linux no tiene virus, Linux es muy divertido, te lo pasas muy bien y la gente que hace Linux normalmente pues es gente muy animosa. Y por último, nos vamos a despedir hasta la próxima semana, que vendrán nuevos temas. Ahora mismo estamos en la segunda semana de diciembre y se presenta un tercer fin de semana muy calentito. Y si no, os recuerdo que paséis a ver el taller de sexo que empieza dentro de 3 horas, creo, ¿no? Allá vamos a ir todos. Voy. Para quitarnos este frío que tenemos dentro. ¡Chao!